¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente tarde, bienvenidos, noche, madrugada, mañanita. A lo que a ustedes les esté sirviendo el internet porque el mío no servía. Este, <laughs> Bienvenidos sean todos ustedes. Esta es la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll y de verdad ahí estamos de manteles largos, chihuahuas. Deberíamos de haber contratado una banda, y... pero no de esas que asaltan, sino una de esas que tocan. Este, re bonito aquí en el pueblo para que le diéramos la bienvenida a un super invitado en esta tarde eh, en que estamos eh, pues la verdad muy 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 contentos muy contentos de eh, ver a este este gran amigo que ustedes lo conocen ustedes lo aman ustedes lo siguen y bueno, pues es, este, es un referente, un referente sin duda en, eh, en el Internet hoy en día y en estos tiempos de la 4T. Pero bueno, voy a mi amigo eh, Amado Abendendaño, que eh, ya está aquí a ti tras. Trastelón. Mientras arreglo un tema de eco que traigo. Medio feo. ¿Cómo estás, mi querido amado? Uy, cabrón, pensé que ibas a presentar a alguien más, güey, me echaste tantas flores que dije, cabrón, vino otra persona. No, no, no. ¿Cómo estás, Lo que te mereces, amigo. Te mando un abrazo, cabrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿Ya? va? Muy bien, amigo. Gracias, gracias, gracias oye okay. este pues la verdad casi ni te vemos por acá casi ni nos vemos y, y, y la verdad me da gusto me da gusto que hoy estemos eh, compartiendo eh, el espacio porque hola hola hola, hola ya, se sí sigue verdad, sigue, sigue, sí. sigue, se cayó, se cayó, se cayó. Es quité el, el, el eco que traía, pero creo que me quité yo, cabrón. Sí, ya, ya me, es me, me, me estaba molestando mucho el eco, pero bueno, oye, mi queridísimo amado, pues este la, la raza pedía que nos diéramos un tiro, este, a calzón quitado, frente a frente, cabellera, este, máscara contra cabellera. Y, y todo aquello que se pueda este, dar, dar el día de hoy. Y bueno, pues este es un gustazo ver aquí. Oye, no sé por qué nunca puedo decir quinientocracia, güey. Parece trabalenguas para mí. Soy como el peje, cabrón. Y yo me acabo de enterar qué cosa es RID, cabrón. ¿En serio? Ah, sí, hasta hoy te enteraste de en la red de información digital. No, ya lo había escuchado antes, pero no me acordaba que era la red de información. Sí, de pronto nomás se queda uno con lo del RID y el sí. troll, ¿no? Sí, este... No, sí, sí, tenemos nombre. Se llama red de información digital. No, y hay cosas que no sabes, apenas van a conocer. Hay un tema que tenemos que es una productora. Vamos Ajá, a México a hacer una producción interesante y te vamos a invitar. Este, como ya pasó la pandemia, como ya pasó la pandemia para Gatel y ahora va sobre las farmacias, este... Hay que, hay que armar a los, a los botargas del doctor Címica. Sí, güey. Pues hacer el escuadrón de las botargas. El escuadrón <laughs> el de los doctores. Doctor, que ¿no? le caigan todas las botargas al pinche Gatel un día saliendo ahí de A palacio. Brazos, sí, 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 como debe de ser. Oye, Amado, gracias. De verdad, me da mucho gusto verte porque hay muchas cosas que platicar. Tú y yo siempre platicamos en corto y estamos sí. tratando de descomponer el mundo, pero casi no se da este encuentro con los, con los seguidores. Este chingón, un... este, porque ¿Sí? la verdad es que tenemos una... Eh, una comunidad, eh, no creo conocer este, gente de la Quinientocracia que, que, que no te siga a ti. Puedes decir, tu, obviamente tu, tu comunidad es mucho más grande que la mía, pero este, digamos que la Quinientocracia básicamente es fan del troll. ¿no? Sí, gracias a Dios, ahí estamos este, con todos eh, compartiendo público, compartiendo ideas. Y, y además lo interesante porque la gran mayoría los conocimos en la pandemia sí. y, y había un sentimiento muy diferente del, de, de la gente no miedo incertidumbre eh, muchas cosas y hoy hoy pues ya este, ya es diferente ya ya tenemos que salir a rompernos el lomo y de pronto también el chip de la gente ha cambiado y todo mundo ha tomado ya su, su papel correspondiente en esta sociedad, su rol, y, y ha cambiado, sin duda ha cambiado nuestras, nuestras conversaciones en los chats, en los videos. Sí. Yo, yo, yo lo escucho con los audios todas las noches contigo. La verdad es que creo que no tienes un seguidor tan nacido como yo, ¿eh? O sea, yo todas las noches <laughs> estoy leyéndolos. No siempre participo porque luego se arma el desorden ahí. Pero sí, sí me gusta mucho escuchar el, 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 el monólogo que también está al inicio, muy puntual. Y luego me gusta escuchar a la raza porque es un termómetro. Mm, muy es un ter sí, muy, muy. La verdad es que, por ejemplo, a mí me han criticado mucho por la entrevista de Monreal, pero me da risa porque la entrevista de Monreal me inspiré por, por, por ustedes. ¿Por o sea, qué? porque aquella noche en que. Tú decías que el frente debe de estar abierto a todas las expresiones y que se trataba de eso, de un ejercicio democrático. Y se pusieron como locos. Pero si es Monreal, nos vamos a salir del frente. Y se pusieron bien locos. Dije, qué interesante, cabrón. Dije, ¿y qué va a pasar si Monreal termina registrándose? O sea, ¿qué va a pasar, cabrón? ¿Qué van a hacer? Es que ese es parte del ejercicio de la democracia. Primero, es que la, la democracia básicamente tiene que ser incluyente. Sí. Y quien decide en la democracia son las mayorías. Siempre una garantía de, la, de las democracias es que a las minorías se les escucha, pero mandan las mayorías. Eh, ya. Y, el, y el asunto de la no exclusión solo tiene que ver con... Eh, yo soy partidario de eso, pues de que primero de que hay cosas que no te gustan, pero no puedes ejercer la parte la parte del veto o de la exclusión. Claro, eh, siempre y cuando esto tenga un, un grado de legitimidad, porque si tú sabes que mañana va a venir a chingar aquí a este Fernández Noroña o algún, algún personaje de esos que nomás viene a chingar, pues entonces no hay legitimidad en eso. Pero las reglas de la democracia son la apertura, la tolerancia, la inclusión quien decide o no es esa, justamente esa, esa masa informada de personas que toma decisiones y que en, en, de manera ideal lo que tiene que hacer es que no sean viscerales, que sean conscientes. El problema es que ahorita, pues tú mejor que nadie lo sabe, eh, el, el clima de polarización no favorece ese tipo de cuestiones. Yo siempre he sido, yo he entrevistado cuatro veces a Ricardo Monreal. Ah, este, mira, no, 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 esa no me la sabía. Eh, uh -huh. Y antes, con un programa que tenía yo con el jaguar, este ¿cómo se llamaba? Ah, okay. Peter? Este, ¿Con, con, con el jaguar, esta, la señora que sale en campeche. <laughs> A la señora que se le cae todo, no. <laughs> este, no, con el otro jaguar. Ah, el, bueno, ah, bueno, bueno. Y este, eh, Ricardo es, bueno, también en la radio, lo entrevistamos varias veces. Eh, es, es muy hábil, es un tipo muy hábil, muy inteligente y hoy está a punto de romper con, con Morena. Eso no es un, eso es un secreto a voces. Sí, este, claro. Yo, ya sus días con, están contados ahí. El asunto es qué va a hacer en lo sucesivo. El perfil de Marcelo Ebrard, bueno, ninguno de las. De, bueno, él se excluye de ser corcholata, pero ninguno de los cuatro perfiles del, del, de Morena. Este, ninguno de los cuatro a mí me simpatiza y yo no, no, no estaría dispuesto a, a votar o a considerar a ninguno de ellos. Yo, en lo personal, pero yo no tengo la facultad de vetar a nadie, ¿no? Este, si mañana se inscribe Alito Moreno, pues también, ni modo, pues, quien, quien tiene la facultad de vetar es ese voto que debemos ejercer, ¿no? Este. No, porque si terminamos por ex, exclusión, un, ese es uno de los, de los ejercicios que hice, ¿no? Hay gente a la que le simpatiza, eh, por ejemplo, Lili Telles, ¿no? Sí, que, claro. Y si yo les digo, bueno, si vamos a excluir a personas que hayan votado por López Obrador o que hayan simpatizado por López Obrador, pues el primero que tendríamos que vetar es a gente como Lili Telles o como Broso, ¿no? Este, y, es y, y no es así, no es así. Yo creo que tampoco hay de este lado eh, eh, alfombras rojas, como acostumbraba hacerlo mucho el PRD, de que si te vienes para acá ya tienes asegurada la candidatura. Lo mismo hizo Morena, ¿no? Les abrió las puertas a los exprivistas y les puso alfombra roja por encima de los militantes que fundaron el PRD. Ahí está John Ackerman peleándose con, con uh -huh. Mario Delgado, ¿no? Agarrándose de la greña con Mario Delgado. Eh, la idea es que. No es una decisión de cúpulas, sino de ciudadanos. Y tenemos que aprender a madurar como demócratas. Y eso <coughs> cuesta mucho trabajo, ¿no? Fíjate que bueno, vamos a empezar con el primer round venga. De, de este tiro. Y, eh, y va a ayudarle mucho a nuestro público. Sí. Primero, el Frente Ciudadano eh, es una... Una activación ciudadana en la que también hay personajes de la política eh, y algunos en funciones, otros sí. en pausa, pero que sí representan un peso en la política mexicana, como este acosta naranjo. Pero empezando desde ahí, ¿es político o es ciudadano? 100%. No, eh, a ver, el, el perfil del, del frente cívico es ciudadano. Y ese es uno de los primeros debates que tuve personalmente con dos personajes, con Emilio Álvarez y Casa y con Guadalupe Acosta Naranjo. Y les dije, ¿por qué otra vez los mismos, cabrón? ¿no? ¿Por qué los uh -huh. mismos de siempre? ¿Por qué? Pues dice, ¿por qué no te sumas y ya eres de los otros? Entonces ya podemos estar los mismos y los otros, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es eso, la mezcla de los mismos con los otros. ¿Por qué? Yo digo que estos, estos mismos que, que nos que así nos llamamos adentro del propio frente, así de que este es de los mismos y este es de los otros, eh, acordamos o convenimos pues que estos personajes que tienen ascendencia en la vida política, algunos de ellos en funciones como Gustavo Madero, como Emilio Álvarez y Casa, como este Mario Zamora, tenemos siete senadores dentro del... Frente a algunos diputados, este el grupo de ex gobernadores del PAN, hay mucha gente que tiene mucha experiencia política, ex presidentes de partido, ex candidatos presidenciales, o sea, hay de todo. Pero la idea es que estos, estos personajes que abren puertas, que gestionan, que tienen una capacidad de cabildeo impresionante, eh. Sean los que abran la puerta para que las cosas cambien. Abren la, ellos son los que empujan esa puerta para que la ciudadanía entre, para que tome el control del futuro político la ciudadanía. Es decir, nos, a, a los ciudadanos nos cuesta mucho trabajo tomar las riendas, la responsabilidad de ser ciudadanos. Hay que reconocerlo. Acá rato los regañas, ¿no? Es decir, este es... <laughs> que todo el mundo dice hay que hacer esto hay que hacer esto otro pero difícilmente alguien toma la batuta y lo hace no estamos acostumbrados tenemos miedo no sabemos cómo hacerle este grupo de personas yo la verdad es que les he aprendido mucho eh, porque ya en, digamos en corto en estas negociaciones que hemos tenido por ejemplo con los líderes de los partidos políticos mira cuando hemos ido a hablar con los líderes de los partidos políticos es muy curioso porque los teléfonos se quedan afuera y eso genera mucha confianza entre todos las cosas que hemos que, que he escuchado allá adentro pues ¿no? Sí, claro este, ahí sí nos podemos levantar la voz con un líder de partido político ahí sí somos todos iguales ahí se acabaron los protocolos y digo, ah, esta, este asunto sí me gusta y lerón y porque <laughs> le hablas de tú, le hablas directo, le dices no, no estoy de acuerdo con eso yo de o sea, como quisieras hablarle a un a un personaje político esa oportunidad se empieza a dar, al menos en mi caso, y eso sí me gusta porque una de las cosas que le he dicho a la, a la gente de la quinientocracia es que si el frente en algún momento se convierte en una simulación, el primero que lo va a decir soy yo, y el primero que se va a salir de ahí soy yo. Entonces, en ese entendido, todos estamos claros y hemos sido bastante transparentes, honestos, abiertos, y hemos hablado con todo el mundo. Ellos saben que yo tengo ciertas distancias con algunos personajes políticos que yo no puedo literalmente ni ver y con que no, con quienes no me voy a reunir nunca. Este, pero ni modo, vos, tenemos que buscar una amplia alianza de la oposición para el 2024, porque si, soli, si, si juntos va a estar difícil, solitos va a estar cañón. Oye, ¿y qué pasaría si en este. Consejo rector, como el de frena. <laughs> Consejo de ancianos. Digo yo. Sí, sí, sí. Este, de pronto hay una fractura en Morena y dicen: A ver, venimos a sumarnos. Vamos a. Ah, partir". sí. Pues, pues para adelante. O sea, es decir, y eso es que no, no creas que no se está dando. Claro que sí se está dando. Se está dando hasta de movimiento ciudadano, fíjate. No lo dudo, no lo dudo. Este. Eh, eh, hemos estado hablando con todos los actores políticos y, y me creerás que hay gente de Morena que dice es que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Andrés, pero sí, no, claro. no, no hayamos este, no la seguridad de, de, de aventarnos del otro lado, porque mira, hay mucha gente, y te lo digo porque yo ya lo sé, las cosas que, que la, mucha gente ve en, en, en lo público es literalmente, aunque suene trillado, una punta de iceberg, uh -huh. debajo... Hay un hervidero de morenistas que están, que se sienten traicionados, que incluso, eso me lo han dicho mis compañeros del frente que son legisladores. Oye, cabrón, es que yo no, tú sabes que yo no le quiero entrar a eso, cabrón. Por ejemplo, el caso de la Guardia Nacional. Yo uh -huh. estoy absolutamente en contra, cabrón, pero pues. ¿Qué puedo hacer, cabrón? O sea, van y se justifican con ellos para decirles, oye, es que yo no quiero jalar con eso, cabrón, pero puta, traemos la pinche presión hasta acá. Y no solo eso, tenemos que salir a defenderlos en el discurso. Es decir, muchos de ellos que suben a la tribuna son una pantomima, son actores que defienden algo que lo vimos todos en, hasta antes del 18. Estaban absolutamente en contra de la militarización, siguen estando en contra de la militarización y hoy son esclavos de un cabrón que los obliga a defender una. Pues tengan dignidad, bueno, ¿y qué quieres que yo haga, hermano? Pues es tu decisión. O sea, ¿qué, qué garantías te puedo dar? Ninguna, güey. Sí, <laughs> si claro. te quieres cambiar de bando, cámbiate, cabrón, pero. No, no, no hay una red del pues otro es que lado. No hay porque, Como ¿cómo? existía. Antes cuando renunciaban o el propio Morena que fue una red, sí, suelta pero, tu partido y aquí te vamos a hacer candidato. Ajá. No, pero no solo eso es hoy, pues ve lo que le está pasando a Moreno, no se quiso sí, cuadrar claro. y ve lo están persiguiendo a Jorge Romero, pues le sacaron ahí trapos y este el que se vaya poniendo al, al tiro le van a ir sacando cosas. Ahora imagínate gente dentro de Morena. Y no bueno. Imagínate la cantidad. Mira, una de las cosas que hacen en Morena, y eso lo sé de cierto, digo, no es ningún misterio, es que conforme van avanzando en su vida política, en cargos de elección popular, senadores, diputados, gobernadores, etcétera, etcétera, conforme van subiendo, les van armando sus propios expedientes, que ese es. es si tú te quieres salir de aquí, pues aquí te tenemos un expediente que te lo decir. <laughs> te, te voy a decir una cosa, que yo no sé de cierto, pero sospecho, eh, una de las razones por las cuales Ricardo Monreal no, no se ha ido de Morena es porque tiene un hermano que es gobernador y que le han de tener 400 mil expedientes encima, cabrón. Sin duda, sin Entonces, duda. Entonces, es, está muy cabrón, o sea, el, el, hay, yo sí sé de cierto que hay muchos morenistas que ya están hasta la madre de fingir lo que no son y qué hay que hacer pues miren que tengan valor porque no les queda de otra pues el la oposición el frente o cualquier otra organización no les puede garantizar absolutamente nada si no si los la propia Ricardo Monreal está huido el Bronco está en el bote Alito Moreno perseguido Jorge Romero perseguido güey este qué garantía le puedes dar a alguien no pues ni modo la única garantía es tu dignidad si no quieres estar ahí en ustedes punto no Wow, qué fuerte, qué fuerte, pero qué cierto, y además, en qué condiciones la, el nuevo ejercicio de que se viene para el 2024, esto que me estás diciendo, en cuera los políticos los ponen en una condición más de humanos, más vulnerables, sin red de, de, salva, de salvavidas, a lo que estaban muy acostumbrados y que van a tener que jugarse con eh, con su instinto y con su y con su capacidad de poder eh, pues liberarse o caminar al lado de Andrés Manuel me gustó lo me gustó lo que pasó con Encinas aunque no soy fan de Encinas pero me gusta porque puede provocar que sus compañeros terminen agarrando valor me, me gusta que Encinas de pronto diga la, el mando debe de ser civil me, me parece que a Morena le pega mucho que un cuadro de ellos salga a opinar un tema Mira, un, tem, un tema así pues hay personajes dentro de la de la T que tienen vida propia a las que se les puede reprochar muchas cosas pero sí tienen vida propia y, y a los que eh, Andrés respeta porque pues, también les, también le saben sus cositas ¿no? y por por trayectoria también hay cosas que yo le repruebo mucho a Alejandro Encinas, eh, que haya soportado tantas pendejadas. ¿verdad? Sí, wow. wow Pero wow. Este, de pronto tienen chispazos de dignidad y dicen, pues no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y, 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 y también identificas mucho a los que son extraordinariamente serviles y rastreros, que regularmente son los de nuevo ingreso, ¿no? Los que, se, los que quieren congratularse con el patrón y quieren demostrar que son muy leales. Entonces... Se arrastran de una manera indigna, o sea, repugnante, cabrón. Mira, yo creo que uno debe tener dignidad, ¿no? Este, uno debe tener valor. Siempre digo que, que lo que debemos tener los ciudadanos y los periodistas es valor y no precio, cabrón. Entonces, wow, este, eso es una gran diferencia. Creo Fíjate. que eso es lo que realmente nos va a sacar a flote en el futuro. Mira, estos videos van a quedar ahí para la posteridad, cabrón. Sí, sí, siempre lo digo así: que y hago es... videos para el futuro, para las generaciones futuras. Sí, y ahí te vas a dar cuenta quién tuvo dignidad y quién no, no la tuvo. Y nos podemos equivocar en algún momento, ¿eh? Yo soy una persona que reconoce los errores y los reconozco públicamente cuando me equivoco. Si te contaré que una pendejada que hice me, me, tuvo, me, me obligó a irme a Venezuela, cabrón. ¿Mm? Por una pinche fake news que compartí, güey. No me digas me atoraron, alguien me sembró una pendejada, por eso yo soy, soy muy me sembró una pendejada y, y yo reproduje en uno de los programas ahí donde estaba antes, no me una fake news y dije no, ni madres, pues tengo que, y, y el que me lo dijo fue, fue públicamente me lo hizo ver este Daniel Moreno de Animal Político y yo le mandé una carta a Animal Político y dije sí, me equivoqué, yo soy el responsable del contenido editorial y yo me equivoqué, o sea, di por bueno algo que no era bueno entonces dije: Pues, ¿cómo lo? Pues voy a Venezuela a ver si es cierto lo que estoy, lo que yo compartió, ¿no? Y fuimos a Venezuela hace cuatro años, cuatro años, en el 18. Este, pero yo no tengo empacho en reconocer cuando me equivoco. Entonces, creo que muchas de estas cosas van a, van a ser finalmente lo que guíe eh, el, la opinión de lo que pasó en estas épocas, en donde si sí, estás de acuerdo conmigo, ya en los niveles de locura. De, de querer defender estas atrocidades que vimos en la, la semana pasada y hacer ese nivel de maromas de, de que en México no pasa nada y todo está en paz. Esto ya es un, es un nivel inconcebible de, de querer cambiar la, la realidad eh, ante la, cosas que, que estamos viendo que no son ciertas. Pues es absolutamente evidente y hay gente que sigue repitiendo tonterías, ¿no? Sí, eh, estamos este, pasando de lo surreal a, a algo peor, cabrón, algo que no te imaginabas que podría ocurrir en este México y en menos de cuatro años, cabrón. Yo soy de los que siempre decía, Andrés Manuel es un político de carrera y difícilmente se va a atrever a, a más. Y en cuatro años me cerró la trompa, en cuatro años me cambió completamente la brújula. Porque todavía pensaba yo que existía ahí el político de antes, el político de la vieja escuela. Y no, cabrón, o sea, es un contraste a, a algo que, que en la clase política no se veía amado. O sea, ni en los tiempos del PRI se cometían tantas barbaridades. Se volvió loco, cabrón. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, la, eso que, por cierto, ya no lo dice. Eso que dice que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, era lo que repetía muchas veces, pero ahora, como le queda, le queda más a él, ya no lo repite. Sí, y no. es, esa es la realidad. Eh, el, el tonto se volvió loco, ¿no? Eh, nunca fue inteligente, es muy audaz y es muy temerario, pero no es inteligente. Porque si fuera inteligente, mi querido Troll hubiese hecho las reformas constitucionales cuando tenía la mayoría calificada. En la primera legislatura, y la soberbia le hizo pensar que iba a seguir manteniendo la, la mayoría calificada en la siguiente eh, integración del, de la Cámara de Diputados, y ya se la peló. Entonces, sí. pues ahora quiere gobernar por decretazos justamente por eso, pues porque ya no, ya no, cuando, cuando pudo, no quiso, y ahora que quiere, no puede. Eh, por eso yo siempre he dicho que es un dictador fracasado porque sí tenía intenciones dictatoriales. Bueno, las sigue teniendo, pero ahora le cuesta más trabajo porque se entrampó él mismo con un discurso de demócrata y eh, ya no puede, ahora está sostenido de su discurso. Si él cambia el discurso y dice, no hay que chingárselos, y ahora sí vamos a hacer una dictadura formal, entonces se le viene abajo el apoyo que tiene. Entonces está... Limitado en eso, la gran ventaja que tiene López Obrador es el desorden que hay en la oposición. Eso es lo. Y el, y el desorden de la oposición, de, de los partidos políticos de oposición, no se va a remediar excepto por una cosa, por la participación ciudadana. Ellos, de moto propio, no se van a arreglar nunca, porque no, no. tienen un ego muy grande, ¿no? No, y, y muchos intereses detrás de ahí y mucho miedo. Mucho miedo, trata, tratan de conservar lo poco que queda, las migajas, están peleándose por las migajas, literal. Oye, eh, digo, es que hay muchas cosas que platicar. Ya para cerrar esa reflexión, yo nada más veo como con Andrés Manuel, hablando o retomando lo que dices de que los, las nuevas generaciones de Morena son los que se han radicalizado más. Eh, algo que sí me llama la atención es cómo los viejos de Morena. Son los que se están fracturando. Eh, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, John Ackerman, este, la propia esposa de John Ackerman, que pues, terminó, terminó completamente anulada, ¿no? Este, y más por el tema de Guerrero, que ya se sentían ellos con la gobernatura en Guerrero. Eh, pero sí pareciera que. Estos viejos acompañantes de López Obrador son los que están partiéndose. Y eso también se me hace muy vulnerable para López, porque el movimiento lo generaron estos, estos, estos intelectuales, por decirles así, de Morena. Y, y entonces le, le, le quitas la base, la base que sostenía políticamente a su movimiento. Hoy también por eso lo siento muy extraviado. Pareciera que ya estos bandazos... Si una base intelectual de un movimiento político, eh, pues lo vuelven más vulnerable. Es que Andrés ya no escucha a nadie, y, y alguien que lo contradice, pues se va al carajo. Pues. Está, ¿Sabes quién otro está? Eh, Jaime Cárdenas, que era sí, cierto el del Instituto para devolver de los, de los lo robados. De, de los que iniciaron, tienes razón con el la que carta. Que le... Bueno, eh, eh, y el gabinete, el secretario Ajá. de Hacienda, que fue el primero con carta. Carlos Ursúa, sí, eh a él no le gusta que lo contradigan. Y, y él, en su afán de, de acumular cada vez más poder, pues el que lo contradice se va al carajo, ¿no? No sé si te acuerdas de aquel video de, de, de mi mamá, cuando, cuando este, encara a Jesús Ramírez ah, sí, y le claro. dice, güey, todo por lo, lo que luchamos, cabrón. Es que esto es lo que nos tocó, cabrón. O sea, como diciendo, pues ni pedo, aquí me tocó. Y yo no lo puedo contradecir. Hay mucha gente, no creo que sea el caso de Jesús, pero sí hay el, mucha gente que ya está entrampada, que ya sabe que no se puede salir de ahí, que ya está, pues los tiene como en una dictadura, el que se tuerce se va a la chingada. Y, y no solo se va a la chingada, ya tienen su expediente todos. Entonces, es muy complicado a, a, animarse. O sea, por eso hay tantos que le, le piensan para brin, saltar del barco, porque no hay otro barco, cabrón apenas hay una pinche lancha por ahí tiene y para llegar a la lancha tienen que nadar un chingo pues no es que esté ahí luego luego el salvavidas no es muy complicado por eso a, 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 donde sí está muy fácil es con la base eh, porque pues la base simplemente lo puede abandonar como lo han abandonado eh, en una muy buena cantidad últimamente lo vimos en las elecciones del 21 lo vimos en, en el proceso este de del juicio a los expresidentes lo vimos en la revocación de mandato, ya no le compran todas sus pendejadas, ¿no? Y eh, si la oposición logra permear este discurso en, en la base social de Morena de que los apoyos no se le van a quitar, que no solo no se le van a quitar, que sino que es lo más probable es que eh, quitándose estas pendejadas de las obras faraónicas y estas tonterías, es probable que se puedan dar todavía apoyos de mayor calidad a la gente que más lo necesita de manera focalizada. Eh, eso le puede generar mucha más confianza a la gente, decir, no te preocupes, nadie te va a quitar tus apoyos. Eso sí, es claro. lo que hizo el candidato a gobernador de, de Durango y uh -huh. ese discurso es el que lo hizo ganar. Eh, y me parece que ahí lo que no ha agarrado la oposición, que se sigue, más bien los partidos de oposición que se siguen. Este, eh, dando albazos entre ellos eh, no tienen la inteligencia política, de veras es como, no sé si te ha pasado que eh, ves a, a la selección mexicana jugando contra Francia, contra Italia y se le ponen al brinco, pero juegan contra este, Guatemala o El Salvador cabrón, y anda, ahí andan este, eh, dando lástimas, así es la oposición en México de veras que teniendo enfrente un gobierno tan malo como el de lópez obrador teniendo tantas áreas de oportunidad para aprovecharlas en su favor están pensando en ellos mismos y están pensando en sus propios egos y en cosas que no les van a funcionar entonces a mí me parece que se está permanentemente perdiendo oportunidades oye ram 2 venga um, vamos a al, al proceso y método en el frente sí. para que finalmente este platiquemos sobre otra vez regresada a la pregunta inicial la apertura y la y, y, y las posibilidades de lo que puede ocurrir pero bueno el frente está pidiendo que los partidos políticos modifiquen su eh, forma de elegir candidatos y que puedan unificar en una alianza que traen eh, la definición del candidato a través de un método en el que participe la ciudadanía. Este podría ser a través de elecciones primarias y para eso están haciendo una... Eh, están solicitando como iniciativa ciudadana al Congreso que se pueda hacer esta reforma. Y en el próximo proceso los partidos estén obligados. Esta elección primaria la haría el INE y, eh, y me llama la atención que pues, se tendría que asignar presupuesto. Presupuesto que ya inclusive, ya ahorita asignó, el eh, ya se está asignando a, a, al INE y no se está considerando las primarias. No, por, por una razón, Troll. Este, el proceso electoral del 2023 inicia en septiembre. Ya no es posible entrarle al del 23. Es correcto. O sea, el de 23 tienen que, porque empieza en septiembre, entonces, y nosotros eh, en el mejor de los casos estaríamos metiendo la iniciativa a finales de septiembre o principios de octubre. O sea, ya iniciado el proceso del 23, ya no se puede, por eso este línea lo presenta desde antes. Coahuila y Edomex quedan fuera de esta idea. Sí, quedan fuera. Okay. Lo que sí pueden hacer los partidos políticos es poner su voluntad, su disposición, que eso es una de las cosas que, eh, con las que vamos a trabajar muy fuerte con los partidos políticos. Eh, con el Estado de México, con los tomadores de decisiones para decirles legitimen a sus candidatos, a su candidato, porque tiene que ser de oposición, su candidata, su candidato, eh, legitímenlo, si, si, bien no con unas primarias abiertas simultáneas obligatorias, porque no están contempladas en la ley, pero sí pueden, pueden hacer un método de, de competencia interna, de buena voluntad, de disposición de escucha a la ciudadanía decir cuál, quién de todos es el mejor perfil para que vaya al Estado de México y para que se asegure que el Estado de México se va a ganar, y te lo digo con toda honestidad, si la, la oposición se une, no tengo la menor duda de que de que va a ganar si la oposición no está unida, y me refiero no solamente a que a, a, que, la, a que haya un, una candidatura de unidad, sino que los otros aspirantes también abonen a eso porque no van a salir con que, este, no, pues como no fui yo, los voy a boicotear. No, tiene que haber una, un gran acuerdo de unidad en los dos estados. Hoy por hoy lo más lógico, lo más lógico es que esa candidatura este, la encabece quien tiene mayores posibilidades de ganar, igual que en Coahuila, ¿no? Y que posteriormente se elija uh, para... El 2024 ya haya posibilidades de que se elijan los cargos a, a elección popular por elecciones abiertas es un asunto de romper paradigmas con los grupos políticos dentro de los partidos claro que a los partidos les conviene este acuerdo les conviene en términos electorales en prerrogativas en todo les conviene oye aquí, pues te, voy aquí, aquí te voy a detener porque hay una pregunta que acaba de surgirme una duda que me acaba de surgir el, en el 2024, la iniciativa ciudadana de que los candidatos se elijan a través de un método de eh, elección popular, como una primaria o algún... Bueno, específicamente están pidiendo una primaria. Sí. Este, una elección primaria. Esto nada más es en referencia al candidato para la presidencia de la República, porque en el 2024 van a haber más de 27 mil cargos los que se van a elegir. Y a eso contesta también tu pregunta sobre los costos. Yo le, le pregunté ayer justamente a un ex consejero eh, qué tanto incrementaría los costos de las elecciones primarias. Dijo, en realidad sería muy poco, alrededor de unos 400 millones de pesos. Ah, <laughs> bueno. Respecto de los 6 mil que... Sí, claro. Es muy poco. Este, y lo pueden absorber. En, en gastos, es, es mucho menos de lo que costó la elección de. de la, la consulta de revocación. La consulta, la, las dos consultas, la, la del. la otra costó 800 millones. Y este, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que haces es adelantar un mes los procesos de capacitación. Okay. Adelantas un mes y ya insaculada la gente, entre la, entre la capacitación y la impresión de boletas adicionales, este, el, el proceso en realidad cuesta muy poco, adicionalmente muy poco. Se utiliza exactamente la misma logística e infraestructura, excepto las boletas y que hay un mes previo de capacitación, es decir, capacitas a la gente un mes antes. Ese proceso es el que te cuesta 400 millones de pesos adicionales, pero la relación costo-beneficio es realmente muy buena. ¿Por qué? Eh... Los, fíjate, fíjate los, los partidos políticos tienen muy poquita militancia, pero muy poquita. Necesitan cuando menos el 0.26% el de, de militantes del padrón electoral. Es dos, este, 232 mil. Muy poquito. El PAN tiene 252 mil militantes. ¿Por qué? Pues porque entre más chiquitos sean sus padrones, más fácil es controlar los procesos electorales internos. Claro. Entonces, si los, si abren los procesos electorales, lo que se les quita a los partidos políticos son esta, esto de andar vendiendo candidaturas, de andar este negociando, te pongo aquí, te quito por acá, o esto que digo, tú sabes muy bien cómo se hace. Hoy quieres ser candidato por tal distrito, pues métele, te la vendo en 20 millones de pesos, cabrón. Sí, claro. En Oaxaca Entonces, vendían las, las candidaturas. Eso, eso. Realmente es lo que abarataría la democracia. Pero Así, entonces, si ¿sí la iniciativa sería nada más para presidente de la República. No, para todos. Para, para todos los todos, cargos. Todos los Oye, cargos de elección popular. ¿y, y esto, y esto, esto, ay, ¿cómo lo controlas? Igual que las elecciones de la, las concurrentes. No, Mira. pero ¿cómo controlas que no se te meta morena? Ah, porque vas a la, vas al mismo tiempo. Es decir, si tú vas a la casilla y dices. A ver, yo quiero elegir a, a los candidatos a qué, de qué partido, a ah, de los de Movimiento Ciudadano. Ah, bueno, aquí están tus boletos de Movimiento Ciudadano? ¿De qué? No puedes decir, ah, quiero, yo quiero de todas. Güey. No, pues no, no se puede, güey. Tienes que escoger no, no, de uno. no Pero cómo 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 controlas, fíjate sí. bien, cómo controlas que no se te meta la estructura de Morena. Haz de cuenta, en el pueblo de Tangam Tangamandapio eh, se va a elegir presidente municipal, un, dos síndicos, este ocho, nueve regidores, ok, sí. y su diputado local. Pero ahí mismo se va a votar por para pa, presidente de la república, ok. Sí. Y lo que le dices a ellos: a ver, pues registra todo, uh, regístrate a nuestro candidato por en esas primarias, a nuestro candidato de Morena, a nuestro gallo de Morena, porque pues para ganarles la iniciativa y movilizan a los programas, movilizan y terminan incidiendo en el interés municipal y la, la candidatura local. Eh, aprovechándose el interés local, sacan ellos la, la votación favorable a su grupo político, pero este grupo político de una vez empuja. Al gallo de ellos de, de Morena, hace cuenta, se registra Marcelo Ebrard sí. en el Frente Ciudadano sí. y movilizan a, a las comunidades, hacen que el gallo de ese municipio se registre por ahí para que Marcelo termine ganando en esta primaria. Es que no te, no te alcanza para todo, es decir, no hay suficiente gente como para que votes por un lado y luego votes por otro. Si tú vas a ir a votar por la gente por Morena y tú quieres hacer el chanchullo y meterte a votar por el candidato del PAN, pues es que no te va a alcanzar. O votas por unos o votas por los otros. Es decir, este, yo voy y pido mis boletas del PRD. Yo voy a votar por el candidato del PRD. O sea, todos mis okay. boletos son del PRD. Ok. Ya, ya, ya no te puedo te votar por otros. Ya te Y yo escoja. Si yo soy entonces, de Morena y digo, a ver, le voy a meter una parte de mi militancia a un lado y otra militancia para influir en esas, en esas votaciones, no le va a alcanzar ni en una ni en otra. No tienen tantos. Claro que lo van a intentar, pero se van a dar cuenta que matemáticamente es imposible, pues, ¿no? Es muy complicado. El, el sistema, entonces, que están proponiendo es el que se aplica en algunos otros países donde se registran cada quien saca sus gallos y terminan eh, en una primera vuelta definiendo eh, a los a, 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 lo, a un número de ganadores los tres, o sea, se registraron sí. siete se registraron siete y ganan los tres principales y vuelven a una segunda vuelta fíjate, esto es lo que se está fíjate que hay, hay lugares como Argentina que hacen una, dos, y, o sea sí, hacen, hacen, más vueltas. hacen primarias constitucionales y segunda vuelta y la sí. gente va a las tres cabrón. Sí. Y va con más entusiasmo todavía. ¿no? Este, este es lo, esto es lo que abarca entonces la iniciativa. La segunda vuelta no, solo no, primarias. Pr no, pero y pr primaria. Primaria sí, y como... constitucional. Ok. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para definir el candidato? Ah, bueno, es que eh, para definir a las y los candidatos, porque si no, lo, lo que nos va a pasar es lo que pasó con las con las, ay, este, los aspirantes a cargos, a, ay, a presidentes es... que fueron como 120, no sé cuántos. Exacto, exacto, exacto. O Se va a escribir exacto. todo mundo, pero también, digo, debemos tener criterio para decir quiénes, quiénes van y quiénes no van. Decir, oye, o sea, criterios previos, pues, decir, necesitas tener ciertos niveles, pero esos criterios, lo que, creo que, eh, lo que creo que lo más prudente es definirlos por consenso, ¿no? Es decir... Es obvio, pues, que si te dices, a ver, Amado Bendaño se va a registrar como candidato a la presidencia de la República, pues no tiene las tablas. A lo mejor lo no conoce su quinientocracia, pero este no va a llegar más lejos, compadre. O sea, tú lo sabes. Ya. súmate a uno de los que a los que está, ¿no? Este, entonces, si ya dejas, no sé, te, ¿qué te digo? Como en Estados Unidos, 8, 10 candidatos por consensos. O menos pueden ser cinco. O el PRI dice, yo voy a sacar nomás uno. O el PRI dice, yo voy a sacar dos. El PAN dice, yo voy a sacar uno o dos. Eh, hay un candidato ciudadano que se quiere sumar. Bueno, y hacemos consenso entre todos. Es decir, ¿cuántos van a quedar? Bueno, quedaron siete, quedaron cinco. Hagamos debates, hagamos giras, hagamos este, mítines entre todos. Y los que no quedaron, que, que se alineen al, a esta iniciativa. ¿Para qué? Pues para que tengamos a muchísimos, a muchísimos aspirantes haciendo campaña todos al mismo tiempo. Y la otra es que la aspiración del Frente Cívico es que tengamos también un gobierno de coalición. No cambiar a un Tlatoani por otro, sino que este gobierno de coalición le va a restar importancia, la importancia suprema que le ha dado López Obrador al presidente de la República. Aspiramos a tener una especie de sistema semiparlamentario, en donde también en, en la coalición sea legislativa, que tenga un reflejo el gobierno en, en una coalición legislativa. Esto ayuda a los contrapesos en el Congreso y a autorregularse entre todos, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que me acuerdo de esa frase de, de Marco Cortés, cuando fuimos a desayunar con él, nos dijo una cosa, yo no quiero aliarme con el PRI, con el PRD, con el Movimiento Ciudadano. Yo lo que quiero es competir contra ellos, pero para que eso sea posible, necesitamos regresar a un estado más o menos de normalidad en la cual se respeten las reglas, porque si ahorita nos ponemos a competir entre nosotros, nos aniquilamos. Entonces, hoy por hoy, tenemos que ir juntos para poder eh, derribar la barrera del 24. Y entonces, sí, después del, del 24, con algo parecido a una normalidad democrática, podamos defender las diferencias y los fundamentos de cada uno de nuestros partidos y representar al sector de la sociedad que quiera votar por nosotros. O como lo dijo de otra manera eh, Juan Carlos Romero Higgs, ¿para qué queremos ir divididos y de todos modos nos encontraríamos todos juntos en la derrota en el 24? Es decir, claro. ahorita estamos en una situación de emergencia. Pero sí. en el futuro, los gobiernos de coalición y los eh, el entendimiento de, de, un, de un régimen semiparlamentario evita estos excesos de concentración de poder en una sola persona. Ya. Es que eso es lo que hemos estado todos eh, impulsando desde estos espacios en los que hemos estado echando tanto rollo, ¿no? El uh -huh. tema de equilibrar los poderes en México, re regresar a esta este sentido democrático del país, etc, etc, etc. Sí, sin duda. A ver, hoy estoy y vamos aclarando con los amigos, no estoy de enemigo del Frente Ciudadano, tengo dudas. Tengo ah, no, dudas sí, claro. Que tengo dudas como cualquier ciudadano y que podrían ayudar a entender a muchos que tengan dudas como yo para convencerse de este ejercicio que están haciendo eh, y que en una de esas a lo mejor resulta que ni siquiera se les había ocurrido alguna de las dudas que tengo. y van a decir, oye, pues el troll dijo esto, hay que revisarlo, cabrón, ¿no? Eh, a ver, que... es que hay que tener cl claro una cosa, mi querido troll. Eh, cuando uno, del, el, en el, en el, este, la introducción de mi programa dice, cuestiona lo que sabes, lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Cuestiónalo. Cuestionar es una labor... Es decir, nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto. Y cuestionar es, es un ejercicio que te hace evolucionar. No, lo que se mide se puede mejorar, lo que se cuestiona. ¿Por qué? Porque es muy probable que, que, que uno pueda estar equivocado. Y estos cuestionamientos, jamás nunca un cuestionamiento se debe ver como una agresión. Que quede claro eso. Sí, este, claro. No es una agresión, cuestionar no es una agresión. Es decir, si tú tienes una... Me acuerdo que Carlos Loret decía que... Eso diceselo dices a López Obrador. <laughs> Loret decía, por ejemplo, que cuando Josefina Vázquez... Yo trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social en, en aquel entonces, en el 2000, entre 2002 y 2006. Y, y Josefina era la secretaria. Entonces, alguna vez me tocó ir al estudio de Loret. Y decía que le gustaba mucho entrevistar a Josefina porque le podía preguntar de lo que fuera. Y ella, se, ella se, se sabía defender muy bien, pues, o sea, le podía hacer las, las preguntas más cabronas y era, me es muy cómodo entrevistarla porque le puedes preguntar lo que sea, ¿no? Y le puedes preguntar yeah. duro, ¿no? Y aguanta. Pero alguien que no aguanta se, se vuelve una situación muy tensa y, y este, a lo mejor muy morbosa, pero muy tensa. Y yo creo que los cuestionamientos... Eh, son muy válidos en todos los sentidos y si en uno de esos cuestionamientos encuentras un hoyo un hueco una fuga eso hay al contrario hay que agradecerlo ya sí lo importante es en este, en este negocio no tener la piel sensible sino ya valiste oye fíjate sí. que hay hay muchas dudas y, y bueno dudas mías pero venga bueno, soy muy chismoso cabrón. pero <laughs> Pero me, me, me gusta cómo lo estoy entendiendo. Eh, el debate nace a raíz de que yo te escuché eh, en aquella ocasión y tú hiciste una réplica del video sobre que los ciudadanos tenemos que obligar a los partidos políticos y a su método de definición del candidato. Eh, me gusta, me gusta. Debería ser así. Me gusta y me gustó cómo hiciste la réplica, más cuando muestras el número de militantes que tienen cada uno, ¿no? Registrados, dices, bueno, ya ni la muelan, cabrón. ni siquiera representan sus militantes a un porcentaje que el INE pudiera considerar inclusive como para tomar una consulta, o sea, sí. están perdidos. Y luego, pues los, aparte de los, los padrones, pues tienen muchos cuestionamientos, digo, el padrón del PRI hasta lo comprabas en Tepito, sí. pero... Sí, este sí está muy interesante. Como para qué los ciudadanos deben de, y, y el tema que pues nace es el, el que quedó muy aclarado: pues digo, no son, no, no, no son los ciudadanos los que pueden incidir eh, directamente, pero sí indirectamente a través de un movimiento. Me quedó muy claro, claro sí, esto. Sí, sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos deben de decirle a los partidos, modifica tu método para decidir el candidato? Fíjate que eh, hace un, unos meses entrevisté a Ukibe Espadas Ancona, que es consejero electoral, y gente de la, de la comunidad de la quinientocracia le decía que, pues que no estaban de acuerdo con el sistema de partidos, que los partidos estaban muy corrompidos, que los partidos eran sucios, puercos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos recomienda para que los partidos. Este, para que cambiemos este sistema de partidos, porque también hay una cierta decepción por los candidatos independientes, le hace el bronco, etcétera, etcétera, que resultaron decepcionantes para algún, en algunos casos. Y lo que nos decía Ukib es, si no les gustan los partidos políticos, métanse a ellos, militen, pues sí. estén cerca, participen, déjense decir, claro, si ustedes abandonan los partidos políticos, los partidos políticos se llenan de zarro. Se, se, se empuercan, se vuelven de unos cuantos. El problema es que nosotros hemos abandonado los partidos políticos porque nos da vergüenza ser parte de un partido político, porque no representan la ideología de las personas. Entonces, y claro, pues ellos se sienten muy cómodos así porque ahora tienen, no, no necesitan militancia, no necesitan mucha militancia, necesitan una militancia controlable, pero sí necesitan los recursos. Entonces, la idea es... Eh, por eso dije que, que tienes razón, los partidos no son de los ciudadanos. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera injerencia en la vida interna de los partidos. La, los partidos se rigen a sí mismos, a través de normas y reglas. Por eso nosotros queremos modificar la ley general de partidos políticos, la ley general de, la ley, eh, general de instituciones y procedimientos electorales y obviamente la constitución en última instancia. Pero... Eh, para que tengamos mayores posibilidades. Tú quieres influir un, en un partido, en la medida que te involucres con ese partido, vas a tener mayor capacidad de influencia, hasta llegar a ser militante o incluso integrante de sus órganos de dirección. Eh, esa es la mejor manera de participar. Claro, pues ahorita no hay forma, ¿por qué? Porque están cooptados los partidos políticos, lo que, lo que menos hacen es dejarte entrar. Lo que queremos es eso, que haya libertad también de los ciudadanos para quienes quieran simpatizar o militar con algún partido, tengan las mejores condiciones para esto. Y para esto hay que, hay que, hay que convertir a partid los partidos en instituciones atractivas. Y yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de que los partidos sean financiados por los ciudadanos, por los impuestos de los ciudadanos. Eh, sin embargo, tiene que haber muchísima mayor fiscalización al dinero ilegal en los partidos. Claro. Y es muchísimo dinero. 6233 millones de pesos un chingo de dinero para lo que hicieron fue hacer obesas las estructuras de los de los partidos políticos y eso me parece que no está bien. En los Estados Unidos no es así, ¿no? Este, es de otra manera. O de otra manera también puede ser que se permita mayor financiamiento privado pero con mayor transparencia. El asunto es debe haber una sinergia, una cercanía así como muchos exigen, que los ciudadanos debemos involucrarnos más en las cuestiones de gobierno, también debemos in, in, eh, incorporarnos más a las cuestiones partidistas y convertir a los partidos en algo, apropiarnos un poco más de los partidos. Hoy por hoy la verdad es que no la inmensa mayoría de los ciudadanos no nos sentimos identificados con ningún partido. Porque de entrada yo decía, pues es que no hay partidos. Yo soy una persona de centro izquierda, pues así me identifico. Y los que se definen como centro izquierda, como izquierda progresista o socialdemocracia, pues son el PRI y el PRD. Y por el amor de Dios, no me voy a afiliar ninguno de los dos en este momento, ¿no? Aunque sin yo nunca he votado por el PRI, siempre lo he dicho y siempre lo aclaro, pero. Eh, me parece que no están definidos los espectros políticos. Y yo creo que eso también es una parte, buena parte de la responsabilidad de los ciudadanos, conocer mejor a los partidos políticos e involucrarse más. En la medida que quieran, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Yo, yo, yo en aquel momento hacía esas anotaciones sobre el tema de hasta dónde, hasta dónde es válido que llegue un organismo externo y quiera incidir en la decisión dentro de los partidos. Porque, mira, por ejemplo, el PRI. Eh, y, y, y el PAN está peor, ¿eh? pero bueno, el PRI. El, el PAN es más cerrado que el PRI. Sí, sí. Este, pero vamos al PRI que está más o menos. El PRI, nada más te voy a poner un punto. Para que puedas aspirar a ser candidato. Eh, en los tiempos, bueno, es el Pri hoy, hoy lo único que necesita hacer es amigo de Alito. Pero <laughs> sí, pero en los tiempos en que el Pri tenía esta hegemonía del poder, eh, el, el Pri llegó a tener un millón de empleados. ¿Sabías eso? En los años setentas. Pues es que un, era el gobierno. Un millón de empleados era el gobierno. El, un delegado, era, secretaría, era un delegado. Un delegado del Pri tenía más poder que un delegado de gobierno. Sí, claro. El delegado del PRI podía gestionar un puente, pues, o sea, era, era de un gran peso y de, de delegado se volvían diputados federales o senadores. O titular luego, de un sector de la CNC, de la CNOP. Y, y ahorita voy a ese tema, pero fíjate que algo que tiene el PRI es que, bueno, tenía, es que para poder aspirar tenías que dar cuotas de militante. Y, eh, y te quitan tus cuotas. Por cada cargo que obtienes siendo eh, militante, te van quitando un porcentaje y las tienes que ir abonando. Cuando te registras como candidato, revisa la Secretaría de Finanzas del PRI cómo están tus cuotas. Y, y si todavía debes, en ese momento vota. Cuando vienen elecciones es su, es su domingo. Este del, de la Secretaría de Finanzas del PRI, porque todos van a ponerse al corriente con sus cuotas si quieren ser candidatos o aspirantes. Sí. Y entonces, le hacen hay... la cuenta. Sí, 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 le hacen la cuenta, debes tantos años, cabrón. Pero este derecho, este derecho, como dice el, el dicho, el que paga, manda, este derecho que tienes y que adquieres políticamente sobre el partido, por el simple hecho de aportarle financiamiento al partido. Le genera un derecho sobre el partido mismo. Y por eso me preocupaba que de pronto se diga: es que hay que incidir en la decisión interna del PRI. Por ejemplo, y yo ahí eh, cuestioné y dije: aguas, porque ¿qué va a decir otra vez el güey que siempre ha venido trabajando desde regidor, de síndico, de que de pronto le quitan sus cuotas en el PRI? Y, y, y decir, ya no tienes derecho a nada, güey, ya se, ajá, se acabó. Porque el frente ya dijo que no, que tienen que ustedes... Ajá, sí. y, y queda fuera ese, ese priista. Ese priista, pues va a empezar a se van y segundo, puede recurrir inclusive al tribunal electoral y decir que sus derechos partidistas están siendo violados. Están siendo vulnerados. Exacto. Eso, es, eso es correcto en la medida en que la ley está así. Por eso claro. te dije que, que tiene razón. O sea, el, el, los ciudadanos no somos propietarios de los partidos, los financiamos, es correcto, pero no somos dueños ni de los partidos ni de sus decisiones hoy por hoy. Por otro lado, también está el otro extremo: de que los, los dirigentes de los partidos políticos son los que en realidad toman las decisiones. Claro, que sí. no, tampoco debería de ser así. Deben es someterlas a sus consejos políticos, pero como es los correcto. tienen controlados, hacen y deshacen al interior de sus partidos. Ahora, ¿por qué hoy eh, los tres partidos, estos tres partidos coaligados en Va por México, están de acuerdo en las elecciones primarias y están de acuerdo en las candidaturas de unidad por una sencilla razón? Porque eh, ya se les acabó la gasolina de todo. Sí, sí, sí. Ese es el problema, porque sí, la, es el, el método ya no funciona. Es decir, la gente ya no va a votar. Sí, es correcto. Es el problema. Que entonces. Ya no es, Antes la gente iba a votar porque el que le pusieran y ahora ya no quiere. Eh, suponiendo que te dijeran, a ver, este, pues Fernández Noroña ya decidió que va a renunciar al, al PT y ahora se va a ir como candidato de la coalición opositora. Y pues como es, tiene muchos votos, ahora este o tiene mucha popularidad, ahora Fernández Noroña, pues que está muy enojado con Claudia Sheinbaum, y entonces la, la, va a ser... Noroña contra Sheinbaum. ¿Qué vas a encontrar ahí? Que a la gente, a la mayoría de la gente realmente le vale madre que se lo lleve el carajo al país. No encuentran diferencia. El máximo error, el, digamos, el máximo, la, la, el máximo repudio que tiene la gente a los partidos políticos es esta frase tan popularizada de todos son iguales. Entonces, cuando la gente percibe que los partidos todos son iguales, no simplemente el castigo a la clase política en general es no voy a votar y el no voy a votar a quien le perjudica más es a quien tiene menor posibilidad de movilizar que es la oposición hoy por hoy no es porque porque haya llegado una iluminación divina y les haya hecho entrar en razón es que ya le midieron y ya se dieron cuenta que no les dan los votos y el a diferencia, fíjate, del Movimiento Ciudadano, el Movimiento Ciudadano podría sobrevivir en un siguiente gobierno de Morena. Incluso hasta podría irle mejor, ¿no? Uh -huh, que está yendo uh -huh. ahorita. Pero los otros tres, si Andrés Manuel o, o Morena los quieren extinguir en un siguiente gobierno de Morena, los podrían extinguir, ¿eh? O sea, no andan muy lejos de hacer eso, por las buenas o por las malas. Ellos saben que su supervivencia depende hoy de estar juntos y hoy están dispuestos incluso cambiar la ley con tal de sobrevivir y eso abre una posibilidad a que ahora sí la gente encuentre en estos partidos políticos el reflejo de algo que les representa y entonces sí ensanchar estas estas militancias mira para ser partido político necesitas el 0.26% del padrón que son 233 mil el PAN tiene 252 mil apenitas arriba sí sí, el, sí, sí. El, el que más tiene y que se le ha caído a la, la militancia menos de la mitad de lo que tenía es el PRI que tiene 2 millones, el PRD le quedan todavía un millón el PT 448, el Verde 660, Movimiento Ciudadano 381 mil y Morena 466. ¿Por qué? Lo que te decía, son controlables. O sea, son, son excepto el, el, el PRI y el PRD, que son militancias muy grandes. Pero hazme el chingado favor. ¿Para qué te sirve tener una militancia de 1.242.? Porque nomás no votan por ti, Carlos. Muchos de esos, te apuesto que esos. O sea, imagínate que, que el PRD tiene casi tres veces la militancia. De Morena, cabrón. Sí, claro, es una claro. locura, es, no se refleja pues, ¿no? No, 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 es correcto, es correcto. O sea, el Partido Verde tiene más militantes que Morena. ¿Por qué? Pues porque así es como manejan sus rebaños, cabrón. Oye, este, vamos a ir a la a, Sí, no, bueno, no, no tiene, la verdad es que está está de risa el tema de, el el poder que tienen como partidos, o sea, está, es, lo reflejan los resultados, o sea, no hay mejor este, lupa para un partido político que los resultados que están obteniendo, o sea, es sin claro. duda, ahí está el, el rechazo popular, eh, su eh, alejamiento de la base social, el incumplimiento a las promesas como gobierno, etc., etc., etc. Y finalmente, pues el pueblo te califica y ahí están los resultados, como lo que le está pasando a Andrés Manuel, que día a día está perdiendo base social y que es una gran oportunidad para la oposición. Estamos platicando, Amado y yo, estamos eh, ya a más de una hora de, de, de programa, platicando sobre el Frente Ciudadano, sobre, sobre este activismo que han iniciado ciudadanos y políticos para poder incidir. En algunos cambios que pudieran fortalecer la democracia que garanticen los equilibrios de poder en el 2024. Y, y la verdad, nadie mejor que Amado, porque Amado forma parte de este frente ciudadano, ha estado caminando en todo el país en la conformación de los famosos capítulos, como le han llamado a los comités eh, eh, que forma el frente en cada estado. Y. Eh, y finalmente él está ahí desde que inicia esto, muy de cerca, observando y como vocero del mismo movimiento. Eh, amado es amigo mío, amado es compañero mío en este ejercicio, pero este, la verdad he respetado mucho que tenga esta, esta actitud de participar y que tenga todavía ganas. Este, yo la verdad, yo me quedo aquí en mi cámara observándolos y ayudándolos, pero este, no, la verdad es que también tengo que tener mucha, mucha prudencia, porque pues yo sí tuve cargo político, yo sí pertenecí a un partido político y no es tan fácil para mí involucrarme. De inmediato podrían comenzar a pensar que está eh, eh, un asunto o un interés político en mí. Por eso, es por esto. Por eso yo he sido más prudente. Muchos me cuestionan, ay, ¿por qué no han Pues porque no es lo mismo. A Amado lo ubican muy bien como periodista, como un comunicador. Y a mí, pues antes de esto, pues todo el mundo sabe que fui un político. Y, y, y de, noche a la, de, de la noche a la mañana, de pronto me involucro y ya estoy viendo cómo van a ser las próximas elecciones. Así pues, este quiere hueso, cabrón. Este... Es, es y... lo que... Justamente eso, eso es una de las cosas que se le cuestiona a todo el mundo. Es decir, ayer, ayer en un Zoom que hicimos, me preguntaban que cómo explicar a la gente que no estamos buscando el hueso. Entonces yo les dije, pues es que no, lo que estamos buscando es la carnita, no el hueso. Sí. <laughs> es correcto. Pero, eh, ¿qué, ¿qué sentido tiene esto? Mira, yo, este, yo, yo se los digo, no he sido, yo, no he tenido ningún cargo este, de elección popular, este, no aspiro a ninguno y pues... No tengo ni he tenido y no aspiro a ninguno. Este, el, el, ya les he dicho ahí en el frente que el único, el único cargo este, que aceptaría sería el, el de gobernador plurinominal, cabrón. Eso es muy bueno. Sí, claro. Y por el estado de Florida, ¿no? Sí, es bueno. Sí. Aparte. No, de o sea, California, no, por Chiapas, no por Chiapas, por... Por, andan, por California. California sí, 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 sí. sí, sí ya. Si vamos es... a pedir, pues vamos a pedir bien, cabrón. <laughs> Sí, porque es el, el aspirar a un, a, al poder político, pues es muy atractivo. La verdad es muy atractivo para muchos y yo no descarto que haya mucha gente que esté en el frente que, pues, le brillen los ojitos. Por eso está bien. Yo no tengo problema con eso. Es válido. Yo les he aclarado es, a todos que yo ese no es mi camino. Es ¿no? válido. Ah y respeto mucho, fíjate, respeto mucho que tanto este Marco, tú, este Ricardo, este y, y, y los demás compañeros, res, respeto muchísimo el hecho de que no solo que se queden en donde están, que no tomen partido y, y sobre todo que cuestionen. Eso es muy valioso, pues en estos tiempos de polarización, de que cualquier cuestionamiento o no adhesión directa y abierta pareciera una afrenta, por el amor de Dios, claro que no. Desde luego que no de ninguna manera. Y el día que me cuestionen... Si tienen razón, yo se lo reconozco. Y si y si tengo una respuesta, yo se las doy. Pero tenemos que aprender a vivir con civilidad y no con simulación. Si un día me dices, "Oye, este, tú dijiste que no querías un cargo de elección popular y ahora ya eres candidato a, a este a no sé qué." Pues tienes absolutamente el derecho a cuestionármelo y yo necesitaría tener una respuesta, ¿no? Clara, claro. cruda y abierta, ¿no? Sí, 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 sí. Te... Creo que eso es lo que le da más validez a esto, la uh -huh. transparencia, la transparencia de, 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 de lo que hablamos y del cómo actuamos. Este, la y, que también es, y que también es válido, o sea, digo, aquí hay comunicadores en este ejercicio como Ferris, que inclusive hasta aspirante a la presidente. Así lo dices, no. Bueno, también, también Ferris se me alocó un poquito, cabrón, pero... Se me, se me voló un poquito de risa, pero bueno, pero bueno, es válido, es válido que quiera este, aspirar, no tiene nada de malo, o sea, digo, a mí me encanta la política, me gustó mucho, pero pues yo dije, ya, ya estuvo bueno, ya hice, logré lo que yo quería y creo que regreso a, la, a, 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 a de donde no debía haber salido nunca, que era de comunicar, y regresé a donde estaba yo, que así, ahí comencé, aquí comencé. De aquí me llevó a la política, pero pues me regreso a donde estaba uh -huh. y, y y sí, la verdad yo renuncio a cualquier posibilidad y me la han ofrecido, como no tienes idea, eh. Sí, pero... no, te vuelves atractivo, pues porque porque a, hay mucha gente que está al pendiente de lo que haces, que confía en ti, que cree en ti. Incluso algunos me lo han dicho, oye, deberías es decir. Yo creo que sigo considerando que soy más útil de este lado que del otro, este. A menos, como bien lo hemos dicho aquí, que me nombraran gobernador plurinominal de, de California y podríamos regresar a California, México, ¿no? <laughs> y tampoco se trata de hacer lo que hizo eh, este, eh, eh, el, el actor Damián eh, Alcázar, que es elegido diputado en la Ciudad de México, en la Asamblea de la Ciudad de México. Y nunca fue. Y nunca fue. O sea, nada más utilizaron su poder de convocatoria, su influencia para poder atraer un voto, y al final de cuentas fue un Juan, o sea, dejó a su Juanito y se fue a trabajar y a ganar los dólares. O sea, tampoco se, va, se vale eso. O sea, este una cosa es ayudar al movimiento y otra cosa es prestarte a verle la cara de taruga a, 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 al electorado. O sea, la gente votó por él, no por a quien dejaron de suplente. A mí se me hace. Muy, muy manchado que, que existan ese tipo de, de actitudes. El, el, la juanitización de la política. La, la juanitización claro. de la política y se da en Morena y se da con ellos, sí. más que en ningún lado. Oye, este, pues damos, este, ya en la, en, la, en la parte final vamos a, a ir este, ya concluyendo en este primer encuentro que tenemos Amado y yo. Yo tenía muchas ganas de invitar a Amado porque yo tenía muchas dudas del frente y porque luego leo y pareciera que no entendemos el frente o sea dices no bueno cabrón les acaban es que de explicar a, y a veces es complejo ¿sí? es complejo y, y parece mentira pero ahorita de todo lo que hemos platicado me siguen saliendo ahora dos <laughs> mil dudas más cabrón, Dije, no, Venga, cabrón. sí está bueno, peor, cabrón. Yo, yo también voy y, y fíjate por ejemplo una de las dudas digo oigan cabrón, nosotros apoyamos la moratoria constitucional y ahora estamos promoviendo una, una iniciativa <laughs> constitucional ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso no o sea yo mi cuestionamiento pues claro las moratorias constitucionales son para las iniciativas del ejecutivo no para las nuestras o sea sí. el balazo no es en el pie pues Pero es sí. que hay, que, hay que entender que así es pues lo, lo dijo el defonso guajardo es decir la, la moratoria constitucional no implica una parálisis legislativa o sí, sea claro. no es que ya cerramos el changarro y nos vamos no lo, tiene que ver con detener las iniciativas que son perjudiciales para el, para el, para el país, ¿no? Como estas que plantea López Obrador. Para él son las, las este, si, si mañana, a ver, por decirte algo, si mañana hay eh, un, un, una potencia extranjera, viene de Rusia y quiere invadir México, no, pues estamos en parálisis legislativa, no te vamos a autorizar nada, pues no, güey, o sea entendemos que pues la moratoria constitucional tiene que ver con estas iniciativas tan perjudiciales del poder ejecutivo que son la de la, la eléctrica eh, o sea, la energética la del eh, electoral y la de la guardia nacional esas son pues para, para para allá van pues oye el frente ciudadano se constituye como un movimiento uh, a futuro o nada más tiene como caducidad el 24. Yo o sea, lo más no sé si vaya a tener algo más hacia el futuro, lo que sí nos hemos planteado todos con toda claridad es que no va a ser un partido político. Los partidos, eh, eh, ahí políticos, yo, ahí los partidos yo. políticos se integran un año después de las elecciones presidenciales. No van es a caer decir, en esa tentación? Me dijiste, iba a preguntar eso. ¿Qué, qué Pueden pasó? algunos caer en esa tentación. Pero ¿para qué quieres otro partido político si ya hay los que están, son los que integran el frente? Es como partir, a decir, ahora vamos a, hacer una, vamos a competir contra estos, pues mejor agarras uno de los que te simpaticen y te sumas a ese, ¿no? Ya con, habiéndolos reformado. La idea del frente es ser el pegamento, ser el, el pegamento y al mismo tiempo como, no sé, como las llantas esas que les ponen a los coches cuando los van empujando para que no se lastimen, ¿no? Ah, okay, okay, okay. Para que no se choquen, este, los junta, pero y a la hora de pegar, que no se lastimen. Esa es la idea del Frente, ser este este ente articulador que básicamente la gran mayoría tienen que ser ciudadanos para que funcione. Porque ya, se, ya nos dimos cuenta, y los po propios políticos ya se dieron cuenta, que no son tan buenos en eso, ¿eh? que, que, que lo que finalmente le da legitimidad a la vida política del país. Es la participación ciudadana contra la que nadie puede. La sí, sí, participación sí. ciudadana es lo único que hace cambiar las cosas. Es decir, este, la gente le tiene miedo a la militarización, a, al crimen organizado, a la participación del gobierno metiéndose en los procesos electorales. Sí influyen, las tres cosas influyen. Influye el dinero sucio, pero nada puede contra la participación ciudadana. Sí... Si Suponte que le puedan mover, ¿qué te gusta? Cinco puntos. Tramposamente, puedan, cualquiera de cualquier lado le pueda mover cinco puntos al, a una elección, pero si salen a votar el 65, 70%, esa, es, es, con esa marea todo queda por debajo. Es decir, eso vez. es lo que pasó en Tamaulipas. En Tamaulipas denunciaron que hubieron cinco municipios en donde el crimen organizado llegó a las casillas, hizo lo que quiso, desmadró lo que quiso, y simplemente el INE dijo, pues en estos municipios les bajo el pinche switch, que no cuentan, y ya, punto. ¿Son significativos para el proceso electoral? No, no, no lo modificaron. Sin embargo, no. esas, esos municipios se anularon completamente. No se modificó porque no eran significativos. Y regularmente esas acciones las hacen en lugares... Eh, poco poblados y con, con mucha capacidad del crimen organizado de, o, de, o de los programas sociales, pero en realidad los que importan son en los eh, núcleos de población más grandes. Si te das cuenta, Ciudad de México, Estado de México, pues tienen el, eh, un, casi un poquito más de una quinta parte de todo el, el, el país, ¿no? Y ahí sí. difícilmente vas a ver estas, estos despliegues como los hubieron en... En Sinaloa y en, este, en, en ciertos lugares, en Zacatecas, ¿no? del, con Tamaulipas, del crimen organizado, va a ser muy difícil decir: si la gente no sale a votar, pinta. Si la gente sale a votar, cualquier anomalía se queda atrás. No pinta, ¿no? Oye, ya para ir este, concluyendo, la, la más morbosa de la noche, cabrón, que de ahí nació. Eh muchas, muchas ideas mías encontradas cuando leo uno a nuestro público. El tema de radicalizar nuestras posturas, eh, quizá por el sentimiento que tenemos de enojo del cómo se ha comportado el gobierno. Eh, en otras más, porque la verdad es que sí hay derechairos sí. en nuestra comunidad. ¿no? Bueno, Digo, sí. Sí, cuidado y te mueves mal porque te parten el queso, pero... Este, el Frente Ciudadano de pronto se pone, vamos a regresar al inicio, ¿eh? se pone este, muy democrático, logra todo, logran las firmas, logran todo, todo lo que hemos hablado y se hace una movilización nacional. Y que seguramente después de este video muchos van a preguntar dónde, al final diles cómo pueden sí. adherirse y este, y logran. Y de pronto se registra Marcelo Ebrard. Sí. Y dicen, puta, pues Marcelo Ebrard, cabrón, rompió con el peje y anuncia que se sale de Morena y que revienta y que la fregada. Y se viene un grupo muy considerable detrás de Marcelo, John Ackerman, el gordito este que aspiraba a Morena, todos los que vimos enfrentándose hace tres domingos. ¿no? Sí. Y, y todavía Monreal desde atrás echándoles fuego, ¿no? Todos ellos, órale, cabrón, sí, pelense con este cabrón porque impuso a, a Claudia. Y de pronto sí se viene un, una fractura muy fuerte a López Obrador, muy clara. Y se registra, y se registra en el frente para contender, y los partidos le dan la oportunidad, no sé a través de cuál, el que quieras, este movimiento ciudadano le da la oportunidad. Y dice el Movimiento Ciudadano, pues yo quiero entrarle, quiero hacer la alianza con los partidos para el 2024. Y aquí están mis candidatos. Aquí está mi gallo. Mi, mi candidato es este y, y, y vamos a jugarlo. Y que se defina entre todos. Y van a un ejercicio, cabrón. Este, ¿Qué pasaría si gana Marcelo Ebrard? Mira, ahora sí que como dicen los clásicos, esos son los riesgos de la democracia. Ganó López Obrador, cabrón. <laughs> Así de cabrón estuvo. Es decir, yo la verdad es que dudo que, dudo que con todo lo que ha pasado, este, los demás eh, no sean capaces de, de, de estructurarle un discurso pues, para aventarle encima la sumisión ante Trump, en la línea 12 y todos los pecados que trae encima, ¿no? Pero estamos hablando de un caso hipotético, pues, se llame Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard o cualquiera otro, ¿no? ¿Quién Ahí sí, la, ahí es justamente donde entra la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana de quienes van a ir a votar no te pueden exigir a ti eh, erigirte como cúpula o censor, decir, a ver, ustedes los veintitantos promotores del, del Frente Cívico, ustedes díganle que no. No, no, ni madres, nosotros no podemos hacer eso. Quienes tienen la responsabilidad de decirles que no. Pues son los ciudadanos. No, no, no me vengas con eso. Quien tiene que decir es: es como decir: a ver, este rompimos algo en tu casa, dile tú, güey, que lo rompimos. No, ni madres. Hay que decirle entre todos. Si no nos gusta eso, no le entramos. Y yo le he dicho muy claramente: ¿dónde me veo yo en el 2024? Mi querido troll, si a mí me gusta la candidata o el candidato que está en, en que quede como candidato a la oposición yo agarro mi matraca y me voy detrás de él o de ella de la persona que quede si me gusta si es de mi simpatía y si no pues me quedo en mi casa ¿eh? pero este sí estoy muy dispuesto a participar activamente en un cambio democrático en este país oye eh, pero, pero, esto, este caso, pero, pero ahí hay una pregunta de riesgo perdón sí. que te interrumpa pero a ver pero no hay una responsabilidad en ti haber convocado dos años al Frente Ciudadano, a sí. este ejercicio democrático, a construir la sí. candidatura de unidad, un El por, método, un todo. Y, sí. que, y que de repente, pues, les, les brinca un Marcelo Ebrard sí. y les gana. Sí, o sea, les gana en la votación. Es correcto, suponte que a queda todo, él. A, no, no a ti, sino a, a todos los que están frente sí. a él. O sea, les Ajá. gana con quien él va a competir. Y de pronto, pues la quinientocracia está muy enojada, pues, pero, sí. pero pero fueron más los que dijeron: Sí, Marcelo Obrá, porque puede es romper correcto. la madre al peque. Sí. Y si Amado se va a su casa, ¿no se va a ver mal? No, pues más bien, que es mi casa haciendo lo que hago? No. Es... Ah. <laughs> tampoco, es que, tampoco es que me ven aceptar, ¿verdad? <laughs> tampoco es que me ven aceptar, ¿verdad? Pero el frente no tiene ahí una obligación de impulsar, pues ya ese salió ahora. Ah, vamos bueno, todos. es que no. Eh, te voy a decir hasta dónde termina la responsabilidad del frente. Ah, hasta tener bueno. candidato. Ahí ah, hay otra etapa. Okay. Entra una nueva etapa, que es ya la campaña. Es decir, el frente termina su responsabilidad como tal una vez que hay candidato. Okay. Y una vez que hay candidato, pues obviamente muchos van a decir, ahora se continúa la siguiente etapa, que es hacer campaña o ¿No? subirse a una campaña o ser o, parte de una campaña como candidato. ¿O algo mejor algunos también? No, este, sí. depende pues, pero yo digo, si a mí me gusta, si el troll resulta el candidato, pues agarro mi matraca y me voy atrás de él. ¿Por qué? Gracias, Porque gracias. tengo una simpatía especial por ese personaje. Pero si no, mi labor de promover el método para que se eligiera ese candidato de manera abierta, democrática, este plural hasta ahí, hasta ahí terminó. Porque puede suceder que también yo diga, este pues quedó mi amigo el troll de candidato. Quiero ir atrás de él y me dicen, pues yo no quiero que vengas, de mí. Sí, 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 sí. ¿Quién lo invitó, cabrón? Sí, la... porque hay muchos que sí se pueden ir de campaña cuando les dé su chingada gana, pero pues yo tengo que trabajar, cabrón. Sí, sí. Maldita sí. sea. No a apellido Salinas Pliego, cabrón. ¿Sabes que ha de estar chulísimo en este momento? ¿Qué? El chat, cabrón. Me han sí. de estar refrescando. La no, sobre memoria. todo por lo de Marcelo. Pero miren, <laughs> tenemos, que, tenemos que asumir la responsabilidad. Si no queremos, si, pues la posibilidad es muy real. que se, no, no dije Monreal, dije es muy real. Es, <laughs> no es muy hablar. real de que venga un, un, alguien de Morena que se llame Lili Telles, que se llame este, Ricardo Monreal, se llame Marcelo Ebrard. O incluso se llame, ¿cómo se llama? Germán Martínez, ¿no? Que fueron postulados por Morena y la gente diga, pues está mejor este que otro, pues asumamos. Ahora sí que, como dice mi amigo Emilio Álvarez de Casa, pues hagámonos cargo de las cosas que elegimos como por conjunto, ¿no? Hagámonos cargo. Y si claro. eso es lo que elegimos, pues así como en la presidencial del 18, no solo cuentan los votos de los 30 millones, sino de los que no fueron a votar esos cuentan, to contaron todavía más, ¿no? Sí, claro, el que cae otorga. Pues ellos aceptaron, un 40% aceptó que este güey, que otros tomaran la decisión por ellos, y ahí está, esas son las consecuencias de no participar, ahora la amenaza es real y en democracia esa posibilidad siempre está, por eso exige de punta a punta participación ciudadana para que esas cosas no pasen. Es correcto. Y, 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 y participar. O sea, sí, yo no sé me como este Ustedes. Que no, me... no ni sí, nada. Exacto. Yo en este momento han estar ya. Este se descaró el troll, Chairo de Closet. No, carambas. Voy a decir Pero, que soy democrático y voy a estar vetando gente. No puedo vetar gente. Aclaro, si dice. Yo soy militante de Morena y que, pues no, güey, no puede ser militante de Morena y estar aquí porque, pues tampoco, o sea, la pluralidad no da para la pendejez. No, o sea, tienes que renunciarlo porque si no, esto es una, una simulación. Y si en esto hay una simulación y vienen para acá, nomás para joder a los otros, hay muchas posibilidades que no, no nos va a dar tiempo de explicar ahorita, pero hay muchas posibilidades cuando, esta es una de las posibilidades que dicen, oye, y si mandan uno de Morena a la oposición, nomás para restarle nos vamos a dar cuenta, tampoco somos tan pendejos. Primera, ¿no? Segundo, te vas a dar cuenta que está nomás arrastrando la cobija para el otro lado, pues, ¿no? Sí, claro. Pero este el caballo lo de Troya como es la, la participación. Sí. Sí, le, los ciudadanos son los que van a blindar esto. Me queda me, me quedo con eso. Amado dice que todo lo todos los supuestos que el maligno troll pueda hoy proponer desde el desde el de closet que tiene dentro. Este, se van a blindar a través de la participación ciudadana el voto masivo que es lo que he venido repitiendo en mi canal y la participación ciudadana que no debe de ser nada más en el chat sino debe de ser real real de que el día de la elección ya sea primaria o la constitucional debes de ir a sacar a tu amante, a tu otra amante, a tu compadre, a tu yerno y estar con tu lista en mano, así como hacen los partidos. ¿Cuántos mm -hmm. puedo convencer? ¿Cuántos ya revisé en el día que fueron? ¿Ya fuiste? Mándame, una... a ver, ¿es en serio que votaste? Voy por ti, te llevo, cabrón. O sea, es que no ha pasado. Yo voy por ti, yo la llevo, cabrón. O sea, así se ganan las elecciones. Si no si no lo único que vamos a hacer es programas donde vamos a estar lamentándonos después del 2024 y es, pues a ver si nos quedan ¿no? si no nos agarran como nicaragua o venezuela que nos siguen. Ese, 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 ese es lo que sigue eso es lo sí? que sigue yo ya les dije que de, de continuar esto se va a acabar el ejercicio con uno que le peguen van todos en cascada es, sí. es, 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 es eh, lo que estamos viendo pues no esto y puede ser que inclusive Sea antes del 24 sí así como están las cosas y, y más si seguimos tan desunidos, si seguimos viendo, este, viéndonos con desconfianza entre nosotros. Eso es de verdad lo que nos destruye muchísimo y López Obrador lo sabe. Un pueblo dividido alienta a este señor a que siga pisoteando todos nuestros derechos. Si nos sí. ve que de, nos estamos poniendo las pilas y se nos está quitando Lotar Hugo y que ya no va a ser el 2018 y que poco a poco estamos despertando y participando, y que somos tolerantes unos a los otros, pues, pues cambia, cambia mucho, pero la verdad es que tiene que ver mucho este tema de tolerancia, porque de pronto la fractura y el debilitamiento de estos movimientos antipeje vienen de aquí adentro. Empezamos a pelear los unos con otros, que porque eres de frena, que porque tú ya eres de este, que porque tú eres del otro canal, que porque tú le sacaste la lengua al otro. Y de verdad que comenzamos a, a debilitar mucho una posibilidad de enviar un mensaje de estar unidos y de buscar un propósito, que es el de fortalecer la democracia de este país y detener la destrucción del mismo. Y necesitamos tener mucho criterio. Eso es importantísimo. Y el criterio solo lo puedes adquirir informándote de manera correcta y justamente lo que tú dices, cuestionando. Porque me dicen, oye, es cierto que van a ser... Investiga, neta, troll. Cuando éramos chiquitos nomás había enciclopedias. Ahorita sí. le preguntas todo a Google y te lo contesta todo lo que quieran. Es decir, es que es cierto que, a ver, ponle ahí. Yo así le, así le busco. Es correcto es correcto. Googleale, verifica tus fuentes, aprende a investigar, haz, fórmate tu, tu propio criterio y contrasta tus ideas con otros para ver si, si, la, si la tuya está floja o si los argumentos del que esté enfrente son mejores que los tuyos y ten la humildad para aceptarlo, ¿no? Es, es, este, es, es muy importante lo que acaba de decir Amado y, y prueba de eso es que el, la ignorancia es el sinónimo de adquirir este tipo de eh, de regímenes políticos en el mundo entre más está el pueblo lejos de, del conocimiento más fácil son de de cooptar en el engaño y de y de creer en los falsos mesías como el que hoy nos gobierna y tampoco se trata de clasismo y de demeritar a quienes no tienen esa capacidad de tener el conocimiento pero sí se trata de actitud. O sea, te, hay la historia de un maestro, de un maestro de verdad, un maestro mecánico, que su hija creció y llegó un momento que estaba en la prepa, y, y el maestro mecánico la ayudaba con las tareas y la ayudaba con la clase de matemáticas. Pues. Después del taller, después de darse en la madre todo el día en la grasa y todo y estar escuchando uh, las de Los Ángeles Azules y todo, en la noche el maestro, ya que se dormía su hija, se ponía a estudiar. Y el maestro autodidacta aprendía, aprendía a hacer las ecuaciones, a hacer las fracciones y todo para que el otro día le ayudara a su hija. Y y de verdad la hija se enteró cuando se estaba graduando de lo que había hecho el, el, el padre. Y este, su La hija pensaba que su papá era un güey vino inteligente que arreglaba carros. no el, el, el maestro estudiaba todas las noches y se desvelaba y temprano otra vez a chingarle al taller. Pero se sentaba con la hija cuando llegaba a la escuela y ya ¿También? sabía, sí, ya sabía lo que le iba a explicar. Este autoconocimiento que eh, cambió a su hija y lo cambió a él y, y generó una mujer en su casa profesionista que estuvo siempre agradecida con su padre, pero principalmente por esta lección de, de que el señor no se limitó a ser un maestro mecánico y vivir en la pobreza y no, claro, nos agarró y dijo, yo tengo por no tengo por qué estarme este, evidenciando conmigo, yo la voy a ayudar y yo voy a aprender y yo voy a buscar el conocimiento. Y, y miren lo que logró. La verdad es que me encanta esa, esa, esa historia de vida y creo que así deberíamos de ser todos. No pensar que porque se es pobre o porque aquellos que están en las colonias pobres y los cinturones de miseria no van a tener la capacidad. no Ahí es donde encuent se encuentran personas que no te puedes imaginar. El, el niño que ganó la Olimpiada de Matemáticas de hace dos años, bueno, vivía en una casa con piso de tierra. Pues es impresionante. Y le ganó a escuelas de, este, de paga, de, con todo el. Porque tiene sus metas muy claras, ¿no? Por el adquisitivo, exacto. Entonces, no puede ser esta la limitante. No podemos pensar, nosotros en la comunidad de nuestro hogar, pensar que aquellos pues le van a Morena por ignorantes no le van a Morena porque no, no, no hemos podido acercarnos a ellos fanáticos sí pues porque luego, esos los al... encuentras hasta arriba y abajo sí los hay los hay pero hay quienes quienes no han tenido el conocimiento pero no porque por, por un tema de que sean ignorantes no porque simplemente... hay gente muy el... pobre también que que rechaza abiertamente a López Obrador, ¿eh? Y tienen muy claro lo que está ocurriendo con la canasta básica y el precio de la tortilla y el precio sí, de los y lo viven todos días y de la inseguridad que se está viviendo. Pero bueno, pues creo que nos falta mucho por hacer. Me da mucho gusto, de verdad, platicar con Amado. Estoy muy emocionado. Dice Amado, ¿cuánto, cuánto le ponemos? No, manches, o sea, si no le ponemos límite, Amado y nos seguimos ocho horas platicando. <laughs> este... Métanse en la página del Frente Cívico Nacional que es fcn.mx. Y ahí está toda la información. Estamos vendiendo boletos, mira, troll. Ya para vi, rifar no. el avión presidencial. Yo quiero el de la casa gris. Ah, de hecho aquí tengo la casa gris, güey. Te te que vean, que no es sí. de mentiritas, es, es real. Sí. Yo voy a comprar boletos para ganarme la casa. Mira, gris, aquí, tengo, aquí abajo en mi escritorio tengo la casa gris. Mira. Es la casa gris de... De Xochil Galvez. ¡Wow! La de Xochitl Galvez, exactamente. Sí. Esta es la que la, que lo, la dio Xochitl para rifarla. Yo la quiero, cabrón, me lo voy, voy a comprar 20 boletos, 100 boletos, cabrón. Sí, mira, aquí está. Incluye Ganso, dice aquí. Mira. O, oye, y, y aquí y está si la alterca. Mira. Y, y si te doy una lana extra, ¿no haces que yo gane? No eres de Morena para que me lo para que me lo gane yo, como en el. En mira, que tío. oye, todavía. Ahí tiene todas las piezas de Lego. Wow, 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 wow. ese, ese artículo es épico, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el tema de la rifa? Cuéntanos. A ver, este es, es un, los boletos cuestan 100 pesos. Ok. Este, y aquí hay algunos que ya me compraron. Chingo de boletos, ya vendí. Qué bueno. este, el primer premio es el avión presidencial, que es una réplica que tengo aquí. Aquí está abajo también de mi escritorio. La Casa Gris y el Penacho de Moctezuma, pues obviamente todos son réplicas. El boleto cuesta 100 pesos y también lo pueden comprar en línea en la, en la tienda de 500 Noches, en la tienda de Mercado Shops 500 Noches. Okay. En la tienda online ahí lo pueden encontrar. Y también estamos promoviendo eh, promoviendo ahí mismo la iniciativa ciudadana de a través de la aplicación del INE, esta que se llama Apoyo Ciudadano INE. Aquí estamos promoviendo la iniciativa. Ahí también donde dice en el Frente Cívico Nacional donde dice iniciativa ciudadana, ahí está toda la información sobre la iniciativa ciudadana que estamos impulsando. Así que si quieren participar lo pueden hacer de diferentes formas. Uno, eh, participando activamente en los comités que se están abriendo que les llaman capítulos. Uh -huh. Dos, este, financiando con esta rifa. Oye, yo no qué, me, doy, me da guau, pero yo los ayudo con una lana. Ahora sí. pues. Paga boletos. Y tres, el tema que es ahorita importante, sumarse a, a, a llenar este formato y dar tu firma para sí. eh, que se respaldar la iniciativa. ¿Con cuántas firmas se tiene que...? 125 mil. Ok, ok, ok. Sí. Bueno, pues ahí, ahí está la convocatoria, queremos cambiar las sí. cosas, pues desde ahí viene el primer examen. A ver, ¿con cuántos votos ganó López Obrador? ¿30 millones? 30 millones. No necesitamos 30 millones ahorita para el primer paso. Necesitamos 125 mil. Sí, el Frente Ciudadano dice 125, no son cabrones. O sea, no necesitamos sí. los, 30, los 30 ahorita, no, no. ¿Qué menos, Obrador? De la, sí. menos de la mitad de tus seguidores, Troll. Sí, sí, sí. sí, sí. <laughs> Tiene más seguidores el Troll. <laughs> Tiene más seguidores el Troll que, que lo que necesitamos de firmas, exactamente. Tú tienes de aquí el salen. Punto, que el punto 27%. .30% del padrón electoral lo tienes tú. Sí, de hecho, de, de hecho yo ya puedo hacer un, un partido político. Sí. <laughs> Oye, sí, este, pásame algo de tu base política, cabrón. Sí, claro. Aquí, aquí, el... aquí sí podemos compartir militancia, amigo. ¿Verdad? Sí, 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 sí. <laughs> es de más, hecho... pues, yo tengo, tú no tienes nada, yo sí tengo, güey. Tú no tienes, pero yo sí tengo partido café, cabrón, mira. Lo el sé. Partido... Lo sé y te lo agandallaste, Santa, a pues aquí, aquí empezó, aquí empezó, aquí empezó, pero nos apendejamos y, y nos registras el, el, el partido. Pero nos, nos da gusto, nos da gusto. Pues mira, podemos adherirnos como una organización adherente como la CNOP al PRI, ¿no? Digo, un sector. Un sector, el sector, el sector Oaxaca. Oye, y este, y de tus 280 mil seguidores, este. Faltan 240 mil que se suben a mi canal. Por, por favor, por favor. Oye, y además, véate, es que eso es lo que no puedes entender. Y, y, y de verdad nos debe de caer el 20. El padrón electoral de cuánto se conforman: menos de 100 millones, y, 93, millones más o menos. 93 millones. Este canal ha logrado, al día de hoy, cerca de 160 millones de reproducciones. O sea, ya rebasamos el padrón electoral en reproducciones. ¿Sí? Quiere decir que 160 millones de veces han visto este, algún video. Sí. Ciudadanos de carne y hueso que han dicho, pues lo vemos. O sea, son millones. No todos se, no todos se suscriben. No les interesa suscribirse, se les da hueva, pero sí han visto un video. Sí. Un mexicano, por lo, por lo menos. Ponle que de esos la mitad sean mexicanos. Este por menos 75 millones, ¿cómo puede ser posible que sigamos lamentándonos de cómo sacar a López Obrador, cómo vencer a Morena, cómo cambiar las cosas? Si un canal como estos ha logrado millones. O sea, pues es, o sea, un voto, cabrón. Creo que creo que sí se podría porque los números no los dicen. Pues al, ahí están los, los, los números. Pero como dice Amado, necesitamos, por ejemplo, en este momento ver que de verdad hay voluntad. Y si no se consiguen estas firmas para la iniciativa ciudadana, pues la verdad es que pues, sí me voy a, a sorprender que tenga yo más seguidores que las firmas que se pidieron. Debería de ser estos 280 más los de Amado, más los de todo el mundo, y salir con ¿Sí? medio millón de firmas en esta petición. No sé, de verdad que debemos de, de ponernos la pila. No, no, no estar en un círculo solamente nosotros. Debemos de romper este círculo y comenzar a, a tocar puertas, a atraer a los demás, a convencer a muchos otros. Porque nosotros ya estamos convencidos. Nosotros nos hablamos entre nosotros y nos vemos en los chats siempre los mismos. Pero hay muchísima gente allá, allá afuera, que que está esperando que se vaya por ellos y solamente participando yo veo a amado en estas activaciones que hacen va a recolectar firmas a la vía pública va a los a la conformación de los comités en cada estado voy a ir a Mazatlán y, la próxima semana mira quien fuera a amado un día me voy a montar una de estas cosas cabrón, para ver si me voy de viaje así cada fin de semana y tengo pretexto y Oye, mi mujer, y mi que me, mujer tocaba, me deja me tocaba ir a Oaxaca este mi querido troll el fin de semana de, del primer fin de semana de mayo, pero lamentablemente ese, ese fin de semana murió mi mamá. Sí. Y ya no fui a Oaxaca, cabrón. Este, sí. Fue el primero de mayo, justamente, y, este, y ya no fui a Oaxaca, pero me, estaba programado que me tocara Oaxaca, entre otros. Pero ya, ya, ya habrá oportunidad de, 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 sí. de tenerte acá. Si sí, tuvimos a Ricardo Monreal, que no te tengamos aquí. <laughs> ¿Cómo me chingan con eso? <laughs> Como si yo lo hubiera cada, invitado. ¿Cuáles cada amistades, cabrón? <laughs> Ay, ay. Pero por eso ya voy a traer a Lili Telles. ¡Ah! Eso estaba. Tú porque bandas tras sus huesitos, cabrón. Oye, pues gracias, mi queridísimo amado. A de sí, verdad, este, otro... muchas, eh, muchas dudas y eh, que creo que le pueden servir al, al público para que tenga más dudas. y sí. si, este sigan, amado, en su canal. Todas las noches habla del tema del frente. A las 10 de la noche. Tiene un Poquitones. monólogo. Un poquito antes, tiene un monólogo muy interesante y luego ya abre el, la participación para que dejen mensajes de voz. Un ejercicio que pocos hacen y que, este, que hay que admirarle. Mucha y, mu y mucha paciencia. Ha generado una comunidad muy interesante. Este, yo me considero parte de, me gusta estar ahí detrás de, los, de la barrera, viéndolos y participando de repente, si mando también mi mensaje. Pero. Eh, es, 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 es interesante que lo puedan seguir porque explica, explica mucho de esto, va diciendo cómo va avanzando. Yo los he visto desde que comenzaron con este rollo y cómo han ido creciendo este, y cómo lo han ido consolidando. Entonces, es, parece mentira, pero ahí van, ahí van. Eh, les ha costado trabajo, no tienen recursos, le ponen de ellos mismos, pero tampoco es una secretaría donde están. Y, y, y pues hay, que, hay que sacrificarle, así que también es muy importante la donación en los canales. Yo yo había renunciado a la donación porque eran tiempos muy difíciles, pero hace poco tomé la decisión de regresar a las donaciones, pero aparte, pedir que donen para todos. Y vamos a sacar un spot donde donen para todos. Es buena un, idea. Spot, un spot donde dice, dona para... Y sale el canal de Amado, el canal de, etcétera, el canal de Verdugo, todos hay que donar en todos. Dona un poquito en cada canal para que tal El de Verdugo no tanto. No, este, al final y así, como un segundo. Ese no, ya tiene mucho. No, es que donar, no hay tanto problema, eh. De hecho, el spot dice, si donas con Verdugo, ¿por qué no donas en los demás? Cabrón? No, a mí me aprecio para, para don Ángel, aunque ya no me aprecie, me aprecio. <laughs> es que no nos aprecia, nos... No, está enojado conmigo que porque no lo defendí de los ataques de Marco. <laughs> Uy, <que risa> sea, mano, a esa edad toda, lo anduvo persiguiendo la federal de seguridad, y ahora resulta que le tiene miedo a Marco, pero bueno, no me aprecio a Don Ángel, la verdad. Este, pero además, son las mismas comunidades, que es lo más interesante. Pero si este, sigan amado. Tiene un nuevo ejercicio, está haciendo videos cortos, cortos. y en el día bastante interesantes sus, sus, este, sus editoriales en video y me gustan y te pueden ayudar mucho para ir entendiendo y tomando reflexiones acerca de la vida política y social de este país. Este, gracias, Amado. Un periodista no, no es un youtuber de la noche a la mañana, es un periodista de, de escuela, de herencia. Este, de una buena cuna de periodistas y que, y que ahí, tiene, ahí tiene toda la hechura en, en su forma de ser, en su trato y en su forma tan profesional de hacerlo. Y no es porque esté enfrente de, de mí, yo siempre lo he dicho, amado Amado si sí es periodista, el troll no, amado si sí es periodista y... y eres un líder de opinión. Y me, y, me, y me enorgullece mucho tener amigos periodistas como Amado porque no todos los periodistas son son así de buena onda hay muchos pinches llegados dentro del, del, del gremio pero, pero bueno son unos grandes monstruos en el periodismo digo no le quita que sean muy buenos periodistas amado aparte de ser buen periodista pues es buena onda entonces digo pues tiene, <laughs> tiene doble mérito cabrón hay unos güeyes que son muy buenos periodistas pero son unos pinches agrios cabrón no sé, digo en este negocio conocido bueno, de con todos. mi amigo Ángel no te vas a meter ¿sí? <laughs> Pero bueno, ese no es periodista, es como yo, cabrón. Este, él es maestro, mi es. maestro. Y yo era su... Este... Pequeños saltamontes, Sí, mí. yo era su pequeño saltamontes ¿Sí sabías que jugábamos a eso? Sí. Por eso está tan sentido el maestro, cabrón, conmigo. Su, saltam... <laughs> su pequeño saltamontes le falló, cabrón. Este, pero... No, 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 no. La verdad es que este... Es buen es no, buen. sí, pero mis respetos para Amado y... Eh... Que, que, que la vida te siga llenando de oportunidad para poder hacer estos cambios en el país. Porque tú lo dijiste, estos videos se quedan para el futuro. Y algún día vamos a revisar la era de López Obrador en México, el desastre de López Obrador, pero también qué se hizo. Y, y algunos historiadores y algunos eh, sociólogos y algunos estudiosos van a revisar qué se hizo y de eso van a encontrar que había un loquito que se llamaba llamado Avendaño que era periodista y que se puso a convocar a través del internet para integrarse a una cosa que se llamaba frente ciudadano y que provocaron cambios como una iniciativa ciudadana que cambió la democracia en México en el sentido de la elección de candidatos en elecciones primarias que no existen y que si lo logran será la primera vez. Si no lo logran aún así se queda el precedente. Y si no lo logran ante el instituto, aún así los partidos políticos van a recibir esta fuerza. Imagínense que se junten más de 500 mil firmas y de pronto por alguna cuestión no pasa la iniciativa. Pero los partidos políticos, cuando vean este respaldo que tuvo la iniciativa, los partidos políticos no van a ser ajenos a esto, ¿eh? Al Correcto. contrario. O sea, no se necesita la iniciativa en el INE. Para que los partidos políticos puedan responder a un llamado ciudadano. Esto va a ocurrir a raíz de la movilización que se está haciendo y que es la que están haciendo en este momento ustedes y Amado, y a partir de hoy la comunidad que nos está viendo. Que seguramente muchos van a decir: Yo me sumo troll, este, ¿dónde me apunto? Pues ahí está Amado. Amado Avendaño se llama su canal. Y vuelvo, vuelvo a repetir: Frente Ciudadano, Frente Cívico Ciudadano. Frente Cívico, la, Nacional, Frente, Frente Cívico Nacional. Frente Cívico Nacional es la, la, la página. Y este. Ahí está, mire, Frente Cívico Nacional. Sí, ya estaba yo en otra pinche organización. Este, pero sí, bueno. No, ahorita, ¿no? Creo que era la, creo que era la de Gilberto la que dije, güey. Pero bueno, ahí, ahí ustedes pueden este, sumarse. Gracias, Amado. Ojalá y nos, nos podamos ver pronto. Cuando pronto, quieras, amigo. Pronto. Y que sea ya de manera presencial, que nos debemos un programa presencial este, sí. para, para cruzar este, este, nuevamente puntos de vista. ¿Sabes qué, Troll? Deberíamos hacer un programa presencial este, con, con los de antes, ¿no? Si no sí, claro. Porque sí te, sí te ayuda mucho en, en la discusión. En, en la, lo, lo presencial le genera un ambiente eh, mucho más rico, ¿no? Sin en duda, la... sin duda, si sin duda. Lo, lo, lo vamos a intentar. Y hay planes, ¿eh? Hay planes. este Una exclusiva, porque además este programa se está viendo simultáneamente en los dos canales, uh -huh. en el de RITV y en el de Amado Avendaño. Este, seguramente va a estar Almalidian con los teléfonos viéndonos en cada canal, como hace. Sí. Saludos, Almalidian. Y muchos así van a ser. Yo Entonces, creo que son varias armas Lilianes, ¿eh? Creo que sí, es, yo creo, yo creo que sea una sola. Agarra a sus alumnos y le da un teléfono a cada uno y crees como al Malilian, ¿eh? si sí, no te sí. repruebo. Sí. <laughs> Saludos Alma Lilian, hasta Guascalientes. Pero este, sí, sin duda, este lo que dice Amado. Ya está, me perrí, güey. Este, que se, que sea en un futuro próximo, que nos veamos con varios. Fíjate. Me, me encantaría que hiciéramos justamente entrevistas a los actores políticos, ya todos juntos, pero presenciales. Eso estaría padrísimo. Ah, eso está. ah ya sé dónde iba. Este, exclusiva. este Vamos a hacer un estudio ya formal en México, de ah, TV, que va a estar puesto a disposición de todos ustedes. Le abonamos a la causa, amigo. Y, y, y va a servir para eso, para que hagamos ahí programas presenciales, entrevistas. Estamos ya en el proyecto, muy, muy, muy fuerte. De hecho, ya me, hecho, voy en próximos días a, a revisar qué, qué se va a instalar, qué, cómo se va a poner. este Te va a gustar mucho. Ya pronto haremos un programa desde ahí estrenando los el estudios estudio. allá, en, allá, en, allá en México. Que tenemos ahorita los profesionales con Adriana, pero sí. se, nos, se nos acaba ahora en septiembre. Entonces, ya, ya nos vamos a un estudio formal. Sí, funcionó. Ahora sí, ya nos vamos a ir a poner un estudio formal ya con dirección, Man. donde podamos vernos cada semana, haciendo programas presenciales y yo voy a ir ahora cada semana, en un día a la semana a México, para que tengamos allá entrevistas y eso. Está bueno, control. Bueno, pues te mando un abrazo. amigo, te agradezco mucho. Gracias a ti, y a toda tu comunidad, a los eh, amigos de ambas comunidades, gracias, eh, denle donar a ambos canales, hoy el reto es cómo dono en cada canal. Y like. <laughs> Y este, nada, no, los like, compártanlo como siempre, y nos vemos en un siguiente video. Gracias, Amado. Te mando un abrazo y ah, en este momento, este, ah, espérate, porque me estoy haciendo bolas. Ya me acostumbré a que este, a que Rocco es el que maneja, pero ahora estoy yo manejando aquí los controles. Gracias, Amado. Te despido, voy a, voy a sacar a Amado de la imagen. No es que lo corra, pero tengo que salirme y ya despedir yo. Gracias, Amado. Abrazo. Bye. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos. Nos vemos en una siguiente emisión. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Nos vemos en un siguiente video. ¡Vámonos!